Hola a todos y todas, mi nombre es Juan Carlos Mundiales, bienvenidos a la U.EC, la plataforma universitaria online que te capacitará para rendir de la mejor manera tu examen ENES del CNESI. Les recuerdo a todos los que nos están observando y los que no están inscritos, lo hagan a través de nuestra página www.alau.es. La clase de hoy se va a referir a regla de tres simple directa, pero antes de comenzar voy a dar unos conceptos básicos de lo que es magnitudes directamente proporcionales. Comencemos. Magnitudes directamente proporcionales. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir una de ellas por un número cualesquiera, la otra queda multiplicada o dividida por el mismo número. ¿Qué quiere decir esto? Se establece una relación de proporcionalidad cuando, entre las dos magnitudes, a la primera le corresponde la misma cantidad que la otra. Es decir, si a más corresponde más, a menos le corresponde menos. Son magnitudes directamente proporcionales del peso de un producto y su precio. Dicho esto, vamos a realizar un ejercicio muy simple de lo que es regla de tres simple directo. El siguiente dice así. En una clase de 24 estudiantes hay 14 chicos. ¿Qué fracción de la clase componen las chicas? Muy bien, colocamos dos grupos, estudiantes y fracción. Debajo de estudiantes coloco el número total de chicos y chicas, que son 24, y que corresponden a un entero. Y tendríamos 10 chicas, que corresponde de la resta de 24 menos 14, que sería la fracción desconocida. Procedo a la multiplicación y a la división de la siguiente manera. Multiplico 10 por 1 y divido para 24. Es decir, 10 por, acostúmbrense a poner un puntito aquí en la multiplicación, y dividido para 24. Ahora, les recuerdo, señores estudiantes, señoritas estudiantes, que es importantísimo resolver estos ejercicios sin la ayuda de una calculadora, porque cuando ustedes vayan a dar el examen del ENES no tienen ninguna de estas herramientas. Entonces es fundamental que la práctica sea lo más realizado posible. Es decir, ustedes tienen que estar practicando estos procesos de simplificación de fracciones constantemente. Es decir, simplifico el 10, la mitad de 10 tendríamos 5 y la mitad de 24 sería 12. Ahora multiplico 5 por 1, 5 sobre 12. Ahora voy a buscar el ejercicio que me, perdón, a la respuesta que me corresponda, y tenemos que es esta de aquí. Miren, 5 doceavos. Cuando ustedes resuelvan este tipo de ejercicios, van a tener 5 opciones. Una de ellas, únicamente una de ellas, es la correcta.